Hola, hola, ¿cómo están muñecos, muñecas? Sean todos bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, bueno, pues les quiero compartir este diseñito eh, ya para este próximo día de San Valentín. Es increíble cómo se va el tiempo rapidísimo. Recién eh, celebrábamos las fiestas de fin de año y pues nada, ya estamos ahorita con diseños para el 14 de febrero. Así que, pues bueno, esta es una propuesta que les traigo para esta ocasión. Ojalá que sea de su agrado. En esta ocasión, bueno, pues voy a hacer una simulación de una aplicación. De gel en uña natural, sin embargo, bueno, pues quise. Eh, oh, eh. Pues antes de quise enseñarles cómo es que eh, yo coloco los tips aquí en mi manita de práctica con estas eh, pegatinas que yo conseguí, creo, y si no me recuerdo, en AliExpress ya hace bastante tiempo. Y estos tips eh, en particular los compré con las chinitas de L Queen, ahí en, en Peña número 13, y son eh, tips completos. Entonces, la verdad, para en esta ocasión me, me sirvieron de, de maravilla porque, bueno, pues eh, como no voy a utilizar ni acrílico ni nada de, de esto para realizar una estructura, pues me parecía que el tip era perfecto para pues para esta ocasión. Así que, bueno, solamente omito la parte eh, de la de eh, el empujar la cutícula y retirar el perigio, porque bueno, pues no no le veía como mucho caso, pero de ahí en fuera, bueno, pues así es como voy a preparar la uña natural, primero retirándole todo el brillo. O en este caso, pues sería abriéndole los canales de adherencia para que pues el producto, como bien lo, lo menciona, pues se adhiera muchísimo mejor. Así que, bueno, pues vamos a empezar aplicándole en esta ocasión primer. Eh, pues obviamente. En el área de cutícula, eh, y por supuesto, bueno, también aquí no, no se no se aprecia, pero también un poquito en la punta, pues obviamente para que el producto pues eh, dure muchísimo más. Eh, voy a empezar aplicando una capita muy, muy delgada, muy fina de, de base. Esta es la marca. Eh, que regularmente les comparto, que utilizo no solo para mis videos, sino también para mis clientas. Y la verdad es que me va bastante bien. También lo consigo ahí en la Plaza de Peña. Ya saben, en la tienda esta famosa de los groseros. Bueno, pues ahí es donde yo la consigo. Eh, una vez que... Eh, pues aplico en todas mis uñitas esta, esta base. Eh, voy a meter a curar a lámpara por un minuto. Eh, puede ser con 30 segundos sin mayor problema, pero la verdad, yo para garantizar que quede perfectamente eh, pues seco el gel, lo meto por un minuto. Esta es la lámpara que utilizo, la que yo tengo. Este es un 7 eh, eh, y es de 48 watts. Y la verdad, pues eh, me ha funcionado de maravilla. Y bueno, pues a continuación les estoy mostrando el material que voy a estar utilizando utilizando en toda esta aplicación. Eh, regularmente, bueno, pues yo no tengo ningún problema eh, al combinar marcas y todo. Eh, creo que siempre se los he compartido. Eh, no, no tiene mucho que ver incluso la marca que utilices. si sí, en cuanto a calidad, eh, no, no lo voy a negar, pero eh, pues siempre y cuando tú tengas una buena preparación, bueno, pues el producto te va a durar eh, pues el tiempo que tenga que ser. Así que... Eh, este diseño en particular, eh, la verdad es que les confieso, yo lo utilicé eh, por ahí de diciembre, eh, lo utilicé muy, muy, muy básico, muy austero, eh, ya más adelante les diré qué es lo que yo no le puse, pero me gustó mucho, me parecía que para la ocasión justamente ahora para, eh, para San Valentín, para el 14 de febrero, eh, pues iba bastante bien. Normalmente, bueno, pues es un color eh, en vino, es un color que, que creo que nunca pasa de moda, te piden... Eh, como que en cualquier época eh, por supuesto bueno pues muchísimo más en diciembre eh, en el día del amor y la amistad y todo esto entonces eh, pues la verdad me pareció una excelente opción les digo para esta esta temporada eh, realmente bueno pues ustedes saben que eh, el rojo es, es como que muy característico de este día en particular. Sin embargo, bueno, pues también ya hoy por hoy, eh, pues ya uno eh, se aplica eh, cosas completamente diferentes, ¿no? Ya no tiene uno que ir como con la regla eh, eh, que, que se establece por ahí. Pero bueno, pues hoy, hoy en particular les digo este... este eh, diseño yo lo utilicé y me gustó bastante la verdad es que me gustó bastante les digo me parecía como muy muy eh, apropiado eh, también hay algo que también les quiero compartir y es que eh, últimamente he tratado de, de mostrarles diseños muy sencillos, muy básicos, pero de verdad, o sea, es muy, muy real. No me dejarán mentir quienes ya tienen clientas, quienes tienen salón. Eh, la mayoría de pues de las clientas son diseños que casi siempre te piden, así, muy, muy sencillos. A veces es, eh, pues, uno pensaría que incluso es como sin chiste, ¿no? A veces uno quiere como sacar. Eh, pues no sé, la imaginación y, y bueno, echar la casa por la ventana en los diseños, pero bueno, a veces cuando es cuando es trabajo y la clienta pues no te lo pide, pues bueno, ¿qué le vas a hacer, no? Pero este, pues sí es algo que también les quiero compartir porque al final del día, pues muchísimas eh, en mi caso, pues muchísimas suscriptoras, suscriptores pues se dedican a esto, entonces ocupan tener diseños así, justamente como le llamamos de salón. Así que pues bueno, por eso en esta ocasión este diseño así de sencillo, ojalá de verdad pues que sea completamente de su agrado les digo también es un largo que me parece también es bastante comercial así que pues nada eh, como pudieron ver bueno pues ya retomando el videito apliqué esta capa de gel del elixir lo meto a curar por un minuto y en cuanto sale así como sale, ustedes vieron, luego luego apliqué el foil, el cual se adhiere perfectamente. Tan se adhiere perfectamente que vean hasta agarró ahí unos pedacitos de, pues de la manita de práctica. Eh, aquí, bueno, pues voy a dar una segunda capa de color en, en los otros eh, deditos. Y por supuesto, pues ya en el... En donde apliqué el foil, pues voy a aplicar directamente ya mi top finalizador. Eh, si es posible, bueno, pues cuando utilices este tipo de, eh, pues de materiales, foil, eh, hoja de oro, eh, algún, algún tipo de decoración, yo te recomiendo que apliques dos capitas de top o incluso si la decoración es un poquito más gruesa, que apliques eh, gel de construcción, una, una capita pues gruesecita eh, pues para que tenga mayor duración también este tipo de decoración. Eh, ahí, bueno, muchas veces me, me, me comentan cuando, cuando hago videos en esta manita de práctica, oye, pero solamente hay cuatro dedos, ¿no? ¿Y qué hago o qué pongo en el dedo, en el pulgar? Bueno, en esta ocasión, en este específico eh, diseño, yo lo puse, eh, cuando yo me las hice, me puse vino en el en el dedo pulgar. Pero bueno, pues ahí también, pues ya es cuestión de imaginación de cada quien, pudo. Eh, también pudo haber sido del color del dedo del medio eh, o también poderle poner este foil no sé o sea también hay pues muchísimas eh, opciones yo no se los pongo pues bueno porque en primera pues esta manita no no lo tiene pero este pues regularmente aún aún pues mostrando una aplicación con todos los deditos como que siempre el dedo pulgar es el que siempre se anda escondiendo así que pues bueno por eso es que pues no no siempre les comparto cuando hago estos videos pues bueno cómo queda el dedo pulgar pero sí en esta ocasión les comento que les digo yo lo apliqué en el en el color vino porque pues yo lo yo los eh, yo me puse este este diseño les digo en diciembre y pues iba bastante bien entonces eh, desde cuándo les quería compartir justamente este diseño y les digo, la verdad es que me, me parece que iba bastante bien con la ocasión. Pero bueno, ahora como pudieron ver, bueno, pues ya después de la segunda capa, apliqué mi finalizador, que en esta ocasión y nuevamente estoy aplicando un top mate. Y vean, o sea, la verdad es que el resultado, bueno, pues lo amo, me, me encanta muchísimo este top, el cual yo lo conseguí en la calle de Bolívar, si no mal recuerdo, en el centro de la Ciudad de México. Eh, y la verdad está padrísimo. Así que pues nada, ya estoy en la recta final. Les digo, originalmente yo ya así es como había eh, tenido el diseño, pero bueno, en esta ocasión y por ser justamente esta fecha de, de San Valentín, pues bueno, eh, me acordé que había adquirido estos corazoncitos hace un tiempo y pues creo que le va así padrísimo. Es un, es un detalle, es un plus, que la verdad realza muchísimo eh, pues el diseño y me gusta, pues me gustó bastante. Lo estoy adhiriendo con gel de construcción. Y eh, bueno, pues una vez que ya aplico eh, los cristales, que ya lo tengo perfectamente acomodado, pues nuevamente meto a curar la lámpara por un minuto y será suficiente. Así que pues nada, miren, aquí está el resultado final, a mí me gustaron bastante, espero que a ustedes también, y si es así, pues me dejen un dedito arriba, me ayuden a seguir compartiendo los videitos, gracias, gracias eh, como siempre por el apoyo, bienvenidos a todos, recuerden darle clic a la campanita de notificaciones, como siempre les mando millones de bendiciones y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.